A 50 años del estreno de la icónica película, durante todo el mes de agosto se podrá reservar la estadía en la propiedad ubicada en Nueva York. Hace poco más de 50 años se estrenó El Padrino, que más que una película, se convirtió en una pieza fundamental de la historia del cine. Durante medio siglo los fanáticos del film revivieron la trilogía una y otra vez, y como todo clásico, mantuvo su vigencia incluso. En la era de los memes, las frases del film son utilizadas más de una vez en las redes sociales, además de algunas escenas icónicas que resultan atemporales. En el marco de un nuevo aniversario del estreno, la casa donde vivía el protagonista Vito Corleone, en la piel de Marlon Brando, está disponible para alquilarla de manera temporal. El largometraje dirigido por Francis Ford Coppola llegó a la pantalla grande en 1900. Boom cultural. A través de la plataforma de alquiler Airbnb, los dueños de la mansión ubicada en el distrito neoyorquino Staten Island, en el corazón del barrio Todd Hill, ofrecen la posibilidad de rentarla a $50 la noche. Tal como se aprecia en las fotos del anuncio, con el correr de los años hicieron distintas renovaciones, pero la fachada conserva la similitud con las imágenes que quedaron registradas en la película. Todo el mes de agosto se podrá reservar cuantas noches desee el huésped, pero no sería de extrañar que algún admirador quisiera desembolsar $1,550 para disfrutar de una estadía mensual por el valor simbólico del lugar. La propiedad de 580 metros cuadrados fue construida en 1930, y hace 7 años la compraron por $2,4 millones, el doble del precio al que se había vendido en 2012. Dada la antigüedad de la casa, en la última década optaron por una remodelación integral, pero mantuvieron la distribución original de los ambientes y algunas molduras de madera originales.